Llegamos al Yogi Plaza y pasamos por los protocolos de seguridad, donde nos tomaron la temperatura. También encontramos lavaderos con jabón y papel toalla para secarnos las manos. Como era hora de almuerzo, fuimos a un restaurante que nos encanta y su nombre es Domomino. Ahí yo me pedí un postre y una ensalada. Luego fuimos a Saga, donde encontramos muchos productos, como pueden ver ahí, entre ropa, maquillaje, perfumes y más. Seguimos paseando y vimos muchos productos que estaban en oferta. Entre ellos están las sandalias, los polos, las camisas, los zapatos, las zapatillas y algunos productos más. Dato curioso. No encontramos a muchas personas en el centro comercial como usualmente lo suelen concurrir. Esta vez había mucho menos personas dentro de él. Y antes de irnos definitivamente, decidimos pasar por McDonald's, donde compramos unos helados. Para que sea una experiencia diferente, decidimos ir caminando hasta Santa Anita. Primero pasamos por la Universidad de Lima. Luego, entre chistes y anécdotas, pasamos toda la Javier Prado. Siento que fue una experiencia muy divertida e inolvidable. Ya que nunca lo había hecho. ¿Creen que nos rendimos? Sigan viendo el video para averiguarlo. Ya estábamos a punto de terminar de caminar por la Molina, hasta que sin darnos cuenta llegamos a Wondeate, donde hicimos algunas compras para la semana. Finalmente seguimos caminando hasta que llegamos a Santa Anita, donde era nuestro destino final.